blanco al delito. ¿Qué tiene como postura o qué tiene para decir respecto del debate encendido que se está dando por el anteproyecto del nuevo Código Penal? Yo creo que los códigos penales en cualquier sociedad del mundo tienen que revisarse para actualizarlo a los tiempos. Ahora, también hay que ser muy claros y precisos los alcances de esa reforma y también la oportunidad de esa reforma. Yo creo que hay cuestiones que se están planteando en el Código Penal que se quiere reformar que no son para la realidad que está viviendo hoy Argentina. Pero también digo que con mucho oportunismo han salido algunas personas ahora a oponerse a esa reforma que no les preocupa la ciudadanía y la ola de inseguridad que está viviendo, sino que claramente quieren obtener un rédito político. Me parece que esas actitudes, más que hablar de grandes hombres preocupados por la realidad social, habla de las mezquindades que tiene a veces la política. La última, ministro, ¿cómo calificaría la relación que está llevando la provincia con la nación actualmente? Bueno, actualmente es una relación madura, una relación prudente, una buena relación en definitiva, que es como debe ser entre una provincia de la importancia de Santa Fe con el gobierno nacional. Y tiene que ver con reconocer que en Santa Fe también viven argentinos, más allá de que hayan votado un partido político de color distinto a la gestión nacional, y por suerte eso se ha comprendido y estamos trabajando en lo que hace a los últimos meses muy bien. De hecho, en la semana pasada el gobernador estuvo en el Ministerio de Planificación Federal, varios ministros estuvieron en el Ministerio de Seguridad y esta semana van a proseguir muchas reuniones cuyo resultado van a ser obras y proyectos que beneficiarán a los santafesinos, sean socialistas, radicales o justicialistas. ¿Habrá más anuncios en este sentido? Y bueno, tenemos previsto para esta semana varias reuniones más en el gobierno nacional, que las va a encabezar el propio gobernador. No puedo adelantar más porque se están en proceso de organización y de definición los proyectos que vamos a conversar, pero es alentador el escenario. Muchísimas gracias, lo dejamos seguir con su reunión de gabinete. No, gracias a ustedes, buenas tardes. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Darío Galassi, que tuvo la amabilidad de bajar hasta el hall de Casa de Gobierno y que, bueno, seguramente seguirá con la reunión de gabinete. Algunas de las realidades o algunas de las realidades que atraviesan la provincia, bueno, estuvieron descritas de su propia voz.